Hola, 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 hola. Salamu alaikum, la paz y bendiciones de Dios. Sean con todos ustedes. Aslan Wasaslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre, reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país, y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la pantalla amiga de la televisión pública argentina. Muy buenos días, Nadia. Salamu alaikum, ¿cómo andás? Walaikum salam, Jalen. Muy bien. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en el Cálamo. Una palma abierta, tres dedos. ¿Por qué? Porque hacemos 8 años de programa, siempre aquí, de 8 a 9 de la mañana. Este horario que llegó para quedarse. Al principio estuvimos de 11 a 12, muy pocos días, o 3 meses nada más. Y después ya de 8 a 9, acompañándolos en el comienzo de la mañana. Ya detrás de cámara se empieza a sentir el ruido. Muy bien. Porque hacemos así. Calentamos y ahora sí, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Todo el equipo de la Televisión Pública Argentina haciendo eso detrás de cámara, gracias de corazón. Nos buscan por el nombre del programa en Facebook, El Cálamo, así nos tienen que buscar con los pulgares. También nos pueden encontrar vía Twitter, @elcálamo, nos pueden enviar un mail a elcálamoysumensaje@gmail.com. Y si no, como decimos siempre, para aquellos que no manejan las redes sociales, nos pueden enviar una carta de puño y letra a Avenida San Juan 3053, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Extrañamos que hace mucho no recibimos cartas, así que queremos recibirlas. Siempre al Centro Islámico de la República Argentina. Arroba El Cálamo en Instagram, esta red social que casi es la más popular, podríamos decirlo. Otra vez fui a dar una charla a un colegio secundario sobre periodismo, locución, y pregunté, ¿quién usa Facebook? Me miraban como que era de otra época. Bueno, el Facebook, subimos ahí también todos los programas. El Instagram no deja poner los links de YouTube, así que sigan con todas las redes sociales. Saludamos a aquellos que nos siguen desde el exterior por www.tvpublica.com.ar y también el canal de YouTube de la Televisión Pública Argentina. Allí pueden acceder a toda la programación de este canal. ¿Qué vamos a tener hoy, Nadia? Los acompañamos hasta las 9 de la mañana. Vamos a tener una receta del aceite que ustedes pidieron mucho en las redes sociales. Además, viajamos a Azerbaiyán. Presten mucha atención a esta parte del viaje. Ya hemos mostrado mucho del país, pero iremos a conocer la Montaña del Fuego. También vamos a tener, como todos los domingos, a nuestro columnista Abderrahman Colombo. Además, el doctor Mario Ceruti, que estuvo en Gaza, estuvo con los niños que sufren, que pasan necesidades, estuvo allí con otros argentinos y chilenos que fueron para poder ayudar. Hubo un reconocimiento del Centro Islámico de la República Argentina y tenemos la nota en exclusiva, una nota también que va a llegar al corazón. Todas las redes sociales, todo dicho lo que vamos a tener. Pero falta algo, Abderrahman Colombo también. Lo nombramos a nuestro columnista Abderrahman Colombo. Estoy disperso y entonces ya lo habíamos nombrado. Está bien, sí. Domingo tempranito, así arrancamos. Recuerden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Queremos ver desde dónde nos están viendo, qué es lo que están desayunando, cómo están compartiendo el Cálamo. Un saludo también para Florencia Masud y también, que la tengo aquí al lado, a Nadia Balbaki, porque me hicieron un gran favor, así que un timita personal. Gracias de corazón a las chicas, que somos un gran equipo. Y atrás de cámara me hacen así, como que habrá favor, no pasa nada, estoy bien de salud, todo, pero bueno, un temita laboral, así que me cubrieron con unas cosas. Dicho todo esto, empezamos el Cálamo con una sura del Corán. Vamos a ir a la sura de la abeja para que pueda llegar al corazón y aprender. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Escuchábamos como todos los domingos y a modo de apertura la recitación del Sagrado Corán. Y ahora sí vamos a compartir uno de los 99 nombres o atributos de Dios, en esta oportunidad el Custodio Absoluto. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Alá Todopoderoso es Al-Muhaimin. El nombre Al-Muhaimin se refiere a que Alá es el custodio de la humanidad, la autoridad dominante sobre su creación. Encontramos este nombre de Alá en esta aleya del Sagrado Corán. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. Él es Allah. No hay otra divinidad salvo Él, el soberano supremo, el santísimo,
el Salvador, el dispensador de seguridad, el custodio. Alá es el custodio de toda su creación. Él lo escucha y lo ve todo. Él dice: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. No hay nada ni nadie semejante a Allah, y Él todo lo oye, todo lo ve. La palabra Muhaimin también aparece en referencia a la descripción del Sagrado Corán. Esto se debe a que el Corán abarca en significado todo lo que fue contenido en las escrituras anteriores. Allah, alabado sea, se refiere al Corán como el custodio de todo lo que fue enviado antes. Allah describe al Corán diciendo: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Y te hemos hecho descender el libro, oh Muhammad, que contiene la verdad definitiva, corroborador de los libros revelados anteriormente, y juez custodio de lo que es verdadero en ellos. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor. El custodio absoluto, uno de los 99 nombres de Dios. Para comenzar este domingo de fin de semana largo, compartan con nosotros desde dónde están viendo el cálamo, qué es lo que están haciendo. Interactúen ya a través de las redes sociales. Nosotros ahora nos vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más programa. El profeta de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: a todo aquel que diga Subhana Allahi wa bihamdihi 100 veces en un día, le serán perdonados sus pecados, aunque estos sean como la espuma del mar.